Hola amigos, soy Polus Polémico y vamos, aquí continuamos en el capítulo 2 de la saga Desenmascarando a la Biblia, el nuevo Génesis. Hoy vamos a hablar sobre la parte de los hebreos. ¿Qué hicieron los hebreos? Los hebreos que... ¿cómo se formó la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento? Y comenzamos. Los cinco libros que conforman el Pentateuco de los cristianos y el Torá de los judíos no responden a ninguna revelación divina, por el contrario. Esa gesta es un brillante producto de la imaginación humana y muchos de sus episodios nunca existieron. El Pentateuco es una genial reconstrucción literaria y política de la génesis del pueblo judío, realizada 1500 años después de lo que siempre creímos. Estos textos bíblicos son una compilación iniciada durante la monarquía de Josías, rey de Judá, en el siglo 7 antes de Cristo. En aquel momento, ese reino israelita del sur comenzó a surgir como potencia regional, en una época en la cual Israel, reino israelita del norte, había caído bajo control del imperio asirio. El principal objetivo de la creación de esta parte de la Biblia era crear una nación unificada, que pudiera cimentarse en una nueva religión. El proyecto que marcó el nacimiento de la idea monoteísta era construir un solo pueblo judío, guiado por un solo Dios, gobernado por un solo rey, con una sola capital, Jerusalén, y un solo templo, que es el de Salomón. Hay una coherencia entre los cinco libros del Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los siglos nos han traído esos episodios que relatan la creación del hombre, la vida del patriarca Abraham y su familia, fundadores de la nación judía, el éxodo de Egipto y la instalación en la tierra prometida y la época de los reyes. Estos relatos fueron inventos embellecidos para servir el proyecto del rey Josías de reconciliar a los reinos israelitas, Israel y Judá, e imponerse frente a los grandes imperios regionales, Asiria, Egipto y Mesopotamia. Durante más de 20 siglos, los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Y así es hoy en día, para las autoridades religiosas, judías, cristianas. Moisés era el autor del Pentateuco. Según el Deuteronomio, el profeta lo escribió poco antes de su muerte, en el monte Nebo. Los libros de Josué, de los jueces y de Samuel eran archivos sagrados, obtenidos y conservados por el profeta Samuel en el santuario de Silo. Y los libros de los reyes venían de la pluma del profeta Jeremías. Así también David era el autor de Salmos y Salomón el de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Y sin embargo, desde el siglo XVII los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito la Biblia. Y para empezar, Moisés fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, que planteó cantidad de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que haya sido el autor del Pentateuco cuando el Deuteronomio, el último de los cinco libros, escribe el momento y las circunstancias de su propia muerte? La arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue compuesto durante el siglo 7 a.C. El Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. La historia deuteronómica fue compilada durante el reino de Josías a fin de servir el fundamento ideológico y ambiciones políticas y reformas religiosas particulares. Según la Biblia, libro de cuentos, primero fue el viaje del patriarca Abraham de la Mesopotamia a Canaán. El relato bíblico abunda en informaciones cronológicas precisas. Ahora, es verdad, la Biblia libra una cantidad de informaciones que deberían permitir saber cuándo vinieron los patriarcas. En este relato, la historia de los comienzos de Israel se desarrolla una secuencia ordenada. Los patriarcas, el éxodo, las travesías del desierto, la conquista de Canaán, el reino de los jueces, el establecimiento de la monarquía. Haciendo cálculos, Abraham debería haber partido hacia Canaán unos 1200 años antes de Cristo. Pero no fue así. No. En dos ciclos de investigación científica, la búsqueda de los patriarcas nunca dio resultados positivos. La supuesta migración hacia el oeste de las tribus provenientes de Mesopotamia con destino a Canaán se reveló ilusoria. La arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. El texto bíblico da indicios que permiten precisar el momento de la composición final del libro de los patriarcas. Por ejemplo, la historia de los patriarcas está llena de camellos.
Sin embargo, la arqueología revela que el dromedario solo fue domesticado cuando se acababa el segundo milenio anterior a la era cristiana y comienza a ser utilizado como animal de carga en Medio Oriente mucho después del año 1000 antes de Cristo. La historia de José dice que la caravana de camellos transportaba goma, tragacanto, bálsamo y laudano. Esa inscripción corresponde al comercio realizado por los mercaderes árabes bajo el control del Imperio Asirio en los siglos 8 y 7 antes de Cristo. Otro hecho astronómico es la primera aparición de los filisteos en el relato. Cuando Isaac encuentra a Abimelec, rey de los filisteos, esos filisteos, grupo migratorio proveniente del mar Egeo o de Asia Menor, se establecieron en la llanura litoral de Canaán a partir de 1200 años antes de Cristo. Y otros detalles comprueban que esos textos fueron escritos entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo. El heroísmo de Moisés frente a la tiranía del faraón, las 10 plagas de Egipto y el éxodo masivo de Israel hacia Canaán son algunos de los episodios más dramáticos de la Biblia, pero eso es una fábula. En el siguiente capítulo hablaremos sobre qué realmente pasó.